Bueno, pues seguimos aquí en el The Room. Está sonando el teléfono. Vamos por aquí. Vamos a revisar todo. Chingada madre. Aquí hay un fantasmita. Ahí está, pues, el fantasma del orto. Me cago en tu padre. Ay. Se vuelve a parar, es lo malo. Qué huevada. No sé qué cuartos ya he visitado antes. Vamos a echarle una revisada. Aquí está. Ahí es donde me ha atrapado. Sigue sonando el teléfono. Apartment keys. Puta madre. Es un parlante muy grande. Estoy, ¿en qué número estoy? No sé. 107, dice. ¿Qué hay aquí? Es una mesa de mezclas. Ah, aquí había estado, pues, este. Conchudo. Uy, 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 uy. Duele la jeta. Maldita sea. Joder, qué ganas de joder ese teléfono. Que hay uno. Uy, tranquilo, brother. ¿Qué tal ando de vida? Más o menos. A revisar todo aquí, bueno. Aquí había perros, sí. Ay, mira, de todos los departamentos tengo las llaves. Puta, puro fantasma, hombre. No mames. ¿Qué piso estoy? Estoy en el 104. A revisar hotel. Qué molesto ese ruido. No hay nadie aquí. Oh, aquí hay otra cosa. Como ascensor. Darín. Ay, mira. Uy, uy, uy. Vámonos, vámonos. Este era el 104. No hay nada. ¿Cuál es este? 103. Aquí no hay ni verga. Mierda, ese teléfono no deja de sonar. Hay un cordón, un tubo fluorescente sin cordón, dice. Está cerrado todo. Ese teléfono se pasó de molesto, no mames. 102. Ok.
Ay, asquerosos. Coños. Písalas. Písalas. Pisa esa babosa. Pisa esa otra babosa. Conchuda. ¿Qué hay otro? Huele terrible. Abrir. Ay, wey. ¿Cómo estoy? 102. Es el cuerpo muerto de un gato. Hay huevadas rojas, dice. Ahí ya no hay más cosas. Jeans sangrantes, es el cuerpo muerto de un gato. No hay nada más. Ok, cerrado, cerrado, alguien me está llamando. ¿Cómo puede tener tanta paciencia, hombre? Uf. ¿Será que no hay nada más aquí? Ok, no hay nada más. Vámonos. Siento uno. Perfecto. Es una arma. Qué asco. Es una escopeta que no sirve para nada. ¡Ay, puta madre! ¿Dónde apareces? Coño. Aquí no hay nada. Estoy acorralando como pendejo. Aquí no hay nada, ¿no? Puta. No hay nada. Ay, qué huevada. Puta. Puta, pero movete, hombre. O lo golpeo. No, vámonos. Voy a morir. Estamos jodidos. No hay nada aquí, en todo lado. Vamos a dejar esa nota. Joder. Segundo piso. Tercer piso. Hasta sigue la muñeca ahí. Eso. Volveremos al departamento para curarnos. ¿Qué estás viendo? Aquí no hay nada. Uf. Chingada, qué teléfono de mierda. ¿Cómo suena? Vámonos, eso por fin. Ok, estamos en nuestro apartamento otra vez. Todavía no se ha llenado de fantasmas, más bien. Cuanto más tiempo estás aquí, más se llena de fantasmas o algo así. Ni idea. A ver, aquí dice la nota roja. Oh, sí. Tengo un terrible dolor de cabeza. Tuve un terrible dolor de cabeza ese día y he colapsado en la cama. Tal vez si veo cerca de la cama, en mi cuarto 302, en mi habitación 302, lo encuentre.
Tengo dolores de cabeza cada día. Es terrible. ¿Qué voy a hacer? Mayo 22. Uf. Chequear aquí. Siempre hay que chequear aquí, no sé por qué. Conejito, no te muevas, conchudo. Uf. Vamos a grabar, pero ya. A dejar en el baúl esas cosas. Puta madre. ¿Por qué sigo teniendo esta llave? Ay. No sé, esas dos armas más me convencen. Volveremos. Ok. Paciencia, paciencia, tranquilidad, tranquilidad. Uf. Me conviene que esa espada esté en este fantasma del tercer piso porque por aquí vuelvo la mayoría de las veces, más que por el agujero de abajo. ¿Estás cómodo ahí? Qué jodido. Más bien ya no está el niño ahí. ¿Cómo te van a quitar campo las balas? Hay que ver. Fail. Vamos. Sigue la muñeca ahí. No me acuerdo si he revisado o no. No, no he revisado. ...205... Me cagan los fantasmas. Me daban miedo antes, ahora ya no me dan miedo. Hay muchas máquinas de juegos y otros artículos, pero no tengo idea de qué significa. Libros de computadoras y electrónicos. Creo que hay alguien aquí. Es un cassette, dice. Wey. Dice Flaco Mike. Puedo escucharlo en el estéreo en mi cuarto, dice, o sea, en mi habitación. Hay muchos videojuegos, dice. Ah, aquí está, pues, conchudo. Muere, maldito, puto. Aquí hay una nota. No me veo a la concha. Uf. No mames, ¿y ahora? Uy, pero dispara. Vale.
cual estamos. 206. Echar vistacillo. Hay muchos juguetes de niños por aquí, dice. No hay nada. Carajo. Mierda, que son pesados estos monstruos de mierda. Prefiero que haya perros a que haya fantasmas, porque no se puede hacer nada con esos. Espada de obediencia nomás, pero nada que ver. ¿Cómo suena ese teléfono de mierda? No hay nada. ¿207? ¿Está viendo algo? Un revólver. Oh yeah. Pasado nada. Tiene un cubo de sangre. Hay sangre de hombre, de ropa interior y un montón de camisas o poleras, basura, algo así. ¿Qué hay? Un puter, no sé qué será eso. O sea, cosas que te van a cagar la vida. Vámonos al otro lado, ya no hay nada aquí. Nada de nada. Aquí hay un pinche perro. 204. ¿Y he entrado aquí? Creo que sí. Ah, no, no. No hay nada. No estoy tan bien de vida como quisiera. Toca correr. ¿203? Puta, ahí hay uno de esos. Es una camisa llena de sangre. Hay un papel rojo aquí. Pero cógelo, coño. Vamos a la puta puerta.
202, por fin. Ahí está pues, coño. Tanta mamada para eso. ¿Qué hay pinturas? Es una pintura de un hombre joven. El Memos dice 107. Él escucha gran música. Pero lo siento por él, teniendo que vivir debajo de Braintree, que es un nombre propio. Es una pintura de dos adultos y muchos niños. El Memo dice: ¿cómo pueden dormir con niños tan ruidosos? Además de eso, tienen que vivir al lado de Braintree. La pintura de un hombre sosteniendo una antorcha, no una mecha, no un pincel. Autorretrato. La enfermera. Es la pintura de la enfermera. Mi querida, hermosa, últimamente me ha estado molestando. Ha sido molestada por un acechador, stalker. Aquí hay algo. Plump woman, no sé qué es. Ella siempre estaba comiendo algo. Quisiera que mi novia le gustara cocinar como ella. Ok. No hay nada aquí. Es una pintura de una vieja pareja. El Memo dice: ah, qué bonito, una vieja y linda y dulce pareja. Que hay una niña. La pintura de una chica sosteniendo a un gato. El Memo dice: ella ama a los gatos y extraña sus oportunidades de haberse casado. De alguna manera me siento apenado por ella. Ella estaba sollozando por uno de sus gatos muertos. Me empluma cuando salen de las paredes y no hay nada que hacer. A mi vuelta. Creo que no hay nada más. 201. Bichos, puro bichos. Mejor matarlos porque se acumulan. Ay, te matan los cabrones. No hay nada. Uy. Vamos al tercer piso. ¿Dónde está el fantasma? Se escucha su voz, que es de la puta. Tengo que subir. Creo que tengo una notita más. Más bien ya no suena ese pinche teléfono molesto. Estamos bien, estamos muy bien. De hecho. Eso. No hay nada más.
Uf, por fin. ¿Estás cómodo ahí, amigo? Vámonos al apartamento. Eso. Si recuerda, en una nota decía que una de las llaves estaba abajo de mi cama. Entonces no sé si ver ahí. Debajo de mi cama, decía. ¿Cómo puedo ver debajo de la cama? Ver, vamos a ver por afuera. Puta, no hay nadie, todo está pixeleado. No sé cuál es cuál. Vamos a grabar. Vamos a recoger las notas. Hacer el procedimiento que siempre hacemos. Ir a la puerta. Está sangriento, es difícil de leer. Rachel, te amo. Siempre. Mirando tu ventana, protegiéndote con amor, Mike. Uf. De ahí, el siguiente procedimiento es este. Esto creo que ya no me sirve. Un revólver sin balas. ¿Dónde está mi casetera? Coño. O mi grabadora o algo así. A ver aquí. Ese conejo me da miedo. TV, la radio, la ventana, la puerta. ¿Qué demonios está pasando aquí? No puedo usarlo aquí, mierda. ¿Dónde puedes usarlo entonces? ¿Aquí? Voy a grabar, a ver primero. Uy, qué puto miedo. Vamos a buscar esa llave. Quiero reproducir esto, este cassette. Debajo de mi cama, decía, pero no encuentro nada, coño. Ay, mierda, mira. Hay algo en el piso. ¿Lo tomarás? Tienes la llave de la muñeca. 103 grabado en ella. La llave del departamento. Libros. ¿Qué es esto? ¿Dónde está mi... mi pinche grabadora? ¿Qué es esto? De este tipo sí vivía al máximo. No tiene casi nada.
¿Dónde puedes usar entonces? Vamos a dejarlo nomás. Esto dejamos. Creo que sí. Bueno, aquí lo dejo, amigos. Gracias por ver, suscribirse, comentar, like, favoritos. Está muy bueno. Adiós, saludos.